Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Iniciamos aquí 30 minutos de noticias. Jornada del lunes 5 de agosto. Una jornada linda, ventosa, como particularmente es en esta zona el mes de agosto, pero una jornada agradable ya con temperaturas más elevadas. Los títulos de información para estos 30 minutos son estos que presentamos. Policiales, la policía retiró de la vía pública un caballo que deambulaba por las calles y fue trasladado a un nuevo predio. Además, la patrulla rural detuvo un vehículo de carga por carecer su conductor de la documentación correspondiente. Nuevo equipo. El Hospital Dr. Salvador Escabuso adquirió recientemente un equipo esterilizador de última generación. El artefacto, que tiene un costo elevado, fue adquirido gracias al aporte que mensualmente realizan los vecinos y que es receptado a través de la factura de la cooperativa. Elecciones municipales. El presidente de la Junta Electoral Municipal detalló los plazos y requisitos que deben cumplir los partidos políticos que se presenten en las elecciones municipales del próximo 6 de octubre. Además, informó sobre la labor que debe realizar, en esta ocasión, la Junta Electoral Municipal. Bueno, y hoy también, y es un tema que vamos a tener, se conoció el monto de la multa que teóricamente deberán pagar los ciudadanos que no van a votar el domingo en las PASO. Si poniendo una multa quieren obligar a que la gente vaya, cuando les diga el monto de esa multa realmente, bueno, es realmente irrisorio el monto que tiene esa multa por no votar en las PASO. Vamos ahora a comenzar con el desarrollo de la información en el ámbito policial. Es lo que nos relata el oficial principal, Carlos Villarreal. El día viernes tuvimos una intervención con un equino que andaba deambulando por la ciudad. Bueno, esta problemática ya la veníamos teniendo hace tiempo. Ahí en colaboración con Defensa Civil de la Municipalidad, conseguimos un predio donde alojar estos tipos de animales. Así que el día viernes, alrededor de las 18:30 horas, recibimos un llamado telefónico informando que en la vía pública se encontraba un equino sin medida de sujeción, deambulando. A raíz de esto, bueno, nos constituimos en el lugar, personal policial procede a atraparlo y se lo secuestra, se lo traslada a este predio que queda como depositario judicial por el artículo 93 de Código de Falta. Este artículo reza vehículos que deambule en sitios o lugares públicos sin medida de sujeción, corriendo el riesgo la integridad de las personas y sus bienes. Es válido aclarar que se lo traslada con una medida de sujeción a tiro hasta este campo que está medianamente próximo a la ciudad a una velocidad razonable y con todas las medidas de precaución. El mismo viernes 2 de agosto tuvimos una intervención con la policía rural, el secuestro de un camión el cual llevaba arena. El momento del control, el conductor no tenía en su poder la documentación de la carga, como así tampoco tenía la licencia habilitante para estos tipos de transporte y para conducir estos tipos de vehículos de transporte, razón por la cual se procede al secuestro del rodado, no así de la carga. Porque en momento posterior se hizo presente la propietaria de la carga, demostrando
el comprobante de la arena. Así que bueno, lo tenemos acá en calidad de secuestro y una vez que cumplimenten los requisitos, se va a volver a entregar dicho rodado. ¿Había sido extraído ese ario de algún lugar tampoco no habilitado o estaba trasladándolo desde una cantera hacia el lugar el domicilio donde había sido adquirido la? Justamente, este camión salía de una de las canteras conocidas acá del sector y en el momento fue el control por el personal de la rural y ahí contratamos que no tenía la documentación de dicho elemento. Posterior se hizo presente la propietaria, acreditando la propiedad del árido, por eso queda secuestrado el camión por la conducción de un vehículo no estando permitido. Es lo que hemos tenido en el resumen de este fin de semana. ¿No se registraron denuncias de ilícitos contra la propiedad? Gracias a Dios no tuvimos ilícitos contra la propiedad. Tuvimos operativos, los operativos de refuerzo de fin de semana, sin novedad. El operativo Cancha, que se desarrolló también sin novedad, gracias a Dios. Una buena noticia, en el Hospital Municipal Dr. Salvador Escabuso se ha sumado un nuevo equipo para esterilizar todo tipo de elementos, en este caso quirúrgicos e instrumental médico, algo que hacía mucha falta y se trata de un equipo de última generación. Bueno, se trata de un autoclave digitalizado que sirve para la esterilización de material. Eso se suma al equipamiento que ya tenemos y aumenta las prestaciones en ese sentido, en el sentido de la esterilización de material tan importante para brindar los servicios esenciales acá en el hospital y en las salas. Eso implica en este tiempo, se han estado llevando a Río Tercero, o sea, que esa esterilización se va a hacer acá, lo maneja fundamentalmente personas de enfermería, es un equipamiento de última generación que, bueno, es muy importante porque además tiene un costo elevado y, bueno, lo que más queremos resaltar es que lo pudimos adquirir a través de la cuota que pagan los afiliados a la cooperativa, o sea que es, bueno, es en un apoyo con el aporte de todos los ciudadanos que podemos seguir creciendo en el equipamiento del hospital con materiales de primera línea, digamos. Tenía el hospital un equipamiento similar, pero imagino databa de muchos años. Sí, efectivamente. Esto se hacía con un material, con un esterilizador, una estufa que le suelen llamar también para la esterilización, pero de muchos años, que hace un tiempo ya se rompió y no tenía ya posibilidades de arreglarse, así que teníamos que avanzar en la compra de esto, que era, insisto, tiene su costo, y bueno, pudimos hacerlo este año a partir de lo que les digo, con el aporte de todos los ciudadanos. El próximo sábado y domingo, sábado 24 y domingo 25, se va a realizar en nuestra ciudad el Encuentro Nacional 100 Velas del Piedras Moras. Una vez más, nuestro lago ha sido elegido y este encuentro va a contar con demostraciones, charlas y clínicas para fanáticos del windsurf, además de las participaciones de reconocidos deportistas de la disciplina como Mariano Reutemann, Adrián Díaz, quien es campeón argentino freestyle, y Naldis Agripanti, actual campeón argentino de windsurf. Además, en estas jornadas se va a disputar en las aguas del Piedras Moras la quinta fecha del torneo provincial de windsurf, que contará con la presencia del almofuertense Atilio Maffini. Esto será el sábado 24 a partir de las 10 de la mañana con las inscripciones y la acreditación y va a finalizar ese sábado a las 21:30 con una fiesta en el Salón Punta Morada. Va a continuar al otro día, el domingo 25, a partir de las 10 de la mañana con la categoría Bitecno, la quinta fecha del ranking cordobés de windsurf y va a finalizar aproximadamente a las 14:30 con una clínica luego del almuerzo a cargo de Mariano Reutemann. Por inscripciones se pueden comunicar al 3571-312507, quienes estén interesados en participar de este encuentro, donde se van a reunir más de 100 velas que estarán surcando nuestro lago Piedras Moras el próximo 24 y 25 de agosto.
Primera pausa en los 30 minutos de noticias. Cuando volvamos, información que tiene que ver con las elecciones municipales del próximo 6 de octubre. Llegó Almafuerte Deliver. Somos una empresa de cadetería que te lleva lo que quieras. Si querés la comida de tu restaurante preferido, si te hace falta algo del súper, de la farmacia, pagos en Rapipago, pedí un Deliver. Lo que quieras, te lo llevamos. ¡Hola! Somos el elenco de Peter Pan, el musical del nunca jamás. Luego del éxito en la Ciudad de las Artes, llega a Almafuerte un espectáculo de primer nivel, Peter Pan, el musical del Nunca Jamás. Uno de los mayores clásicos de la literatura infantil universal, Peter Pan, el musical del Nunca Jamás. Un viaje a la magia y a la aventura, un espectáculo para toda la familia, Peter Pan, el musical del Nunca Jamás, con la actuación especial del actor local Alejo Ruiz. Peter Pan, el musical del Nunca Jamás. Sábado 24 de agosto, 18 horas, Cine Teatro Ideal Cooperativo. Entrada general 300 pesos. Anticipadas en tarjeta Platino, primera tarjeta ciudad. Y en oficinas de la cooperativa, hasta en 3 cuotas, incluidas en la factura por servicios. ¡Nos esperamos! ¡Chao! La Cooperativa de Servicios Públicos, Almafuerte Limitada, informa. Conexión clandestina. Una conexión clandestina es una instalación conectada de manera irregular a la red de distribución de energía eléctrica. Este hecho puede constituir delitos penados por la ley, tales como fraude, robo o hurto. Manipular el medidor también es un delito. Las sentencias dictadas por el uso indebido de energía eléctrica recaen sobre el usuario del servicio, independientemente de quien realice la conexión. No se deje engañar. Las conexiones clandestinas dañan la red de la cooperativa y de esta manera desmejoran el servicio de los usuarios de la zona. Denuncie de manera anónima al 0800-444-5456. Informó la Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. Abrimos el segundo bloque en los 30 minutos, nos metemos de lleno en lo que van a ser las elecciones municipales del próximo 6 de octubre. Y cada vez que hay elecciones municipales, tal como lo prevé la Carta Orgánica Municipal, debe conformarse la Junta Electoral Municipal, que está presidida por el juez de paz y que tiene como vocales a las directoras de escuela con más antigüedad. En este caso, el presidente de la Junta Electoral es el juez de paz de Almafuerte, Juan Pablo Scaruti, y que esta Junta Electoral tiene la finalidad de organizar y fiscalizar las elecciones municipales en nuestra ciudad. Hay muchas cosas a tener en cuenta y es mucho el trabajo, la tarea que tiene la Junta Electoral Municipal, como por ejemplo informar a los partidos políticos sobre todos los requisitos que deben cumplimentar y los plazos que tienen para hacerlo. Bueno, hoy tuvimos una charla con el presidente de la Junta Electoral Municipal que nos aclara la situación en diversos puntos. La Junta Electoral Municipal está constituida en este momento por un vocal, que es Niria Corradi, y por mí, que soy el presidente de la Junta. El otro vocal que teníamos, que es Miriam Peralta, se jubiló. Entonces, bueno, hasta que el juzgado electoral designe otra autoridad, la Junta va a funcionar con nosotros dos. ¿Puede funcionar y pasar la elección con el vocal y el presidente? Sí, sí, así me lo informó desde el juzgado electoral. Me informaron que hasta que, bueno, que el proceso siga, hasta que ellos nos designen un nuevo vocal. Bien. ¿Ya se ha marcado la Junta Electoral Municipal algunas fechas que son puntuales para presentaciones? ¿Cuál es el trámite que tienen que hacer esta semana? Una vez que a mí me viene el decreto de convocatoria, integro la Junta. En base a la Carta Orgánica y el Código Electoral, que es la Ordenanza 723, nosotros sacamos las fechas y elaboramos con Niria el cronograma electoral. Para esta semana
del día miércoles, deben presentarse autoridades, digamos, del partido, apoderados, y las alianzas electorales. No la fecha de la, no la presentación de la lista, que eso, ¿qué fecha va a ser? No, la presentación de lista, ahí te digo, tenemos para el 20. El 20 es la presentación de la lista de candidatos. Que después de ahí tenemos 5 días para oficializar, que eso ya es un trabajo interno que hacemos en lo que es la Junta. La presentación de apoderado es la persona que va a representar al partido o alianza. Exactamente. Esa es la fecha que tenemos para el apoderado, que es el que va a trabajar conmigo, digamos. Ante la Junta yo me voy a manejar con esa persona. Bien. Y en cuanto, que es la misma fecha para la presentación de alianzas, son 2 o más fuerzas las que se presentan como alianza. ¿No para el caso de un partido nuevo o de un sello que sea único? Mira, yo hasta que no tenga en manos las resoluciones, yo no te puedo asegurar, no te puedo decir nada. Acá yo lo que espero es que venga el apoderado y ahí que me traiga el reconocimiento jurídico-político de esa alianza a la cual ellos han solicitado al juzgado electoral. Bien. Pero para este día 7, para alguien que se vaya a presentar como un sello único, no es necesario que se presente. No, exactamente. Para eso está la fecha del 20. ¿Cómo se va a hacer la convocatoria de las autoridades de mesa local? Como lo establece la carta orgánica de acá, se hace mediante sorteo, eso lo hacemos acá, y de ahí vamos designando las autoridades de mesa, que es un presidente más un suplente. Este cargo, esta tarea, ¿se abona? En la elección pasada se abonó 300 pesos por persona. Tengo que reunirme con autoridades de la municipalidad para ver este año cuál va a ser el monto. En cuanto a la publicación de los padrones, ¿también tiene una fecha? Sí, tenemos una fecha que ahí te digo, es el 6 del 9. ¿Para esta elección local también participan los, que no es obligatorio, los mayores de 16? No. Solamente hasta 18 años. De 18 años para arriba, los mayores. Mayores sí. De 18 años. Sí, porque así lo establece el código. ¿Todo el manejo de la elección local sale desde la Junta Electoral Municipal? ¿La tarea, incluso la confección de las urnas? Sí, Mauri. Sale todo de acá al ser una elección diferida. Es sola esta elección de Almafuerte, todo el trabajo se hace acá. La confección de urnas, lo que implica fajas de seguridad, sello, acta de escrutinio, acta de cierre, todo sale de acá, todo. La distribución de las mismas el día de la elección, en conjunto con la policía, porque yo necesito también trabajar con el apoyo de la policía local. La impresión de las boletas, esos son costos que debe asumir el municipio. No, eso lo trae cada partido. La boleta lo trae el partido y acá se oficializa una vez que tenemos las boletas de todos los partidos, nos reunimos los apoderados, se ven y ahí se oficializa. Juan Pablo, ¿quién se ocupa en materia de seguridad de las escuelas, de cubrir el marco de la elección? ¿Qué autoridad? La autoridad es la policía local, ya tendré una reunión con Claudio Argüello, que es el comisario, y bueno, ya de ahí coordinamos nosotros para lo que es el día de la elección y días anteriores, que bueno, son ellos los que están controlando y viendo todo lo que es el proceso electoral, ellos garantizan la seguridad. Bien. Y finalmente, el resultado final del escrutinio es... sale desde aquí unos días después del domingo de la elección. Sí, como lo dice el cronograma, acá tenés la elección y 2 días después tenés el escrutinio final que se hace acá, en la Junta, con los apoderados partidarios. Se hace todo acá, al ser una elección diferida, comienza y termina todo acá. Habrá que esperar unos días todavía para saber, sin hacer futurología y de ciencia a ciencia cierta, cuántos candidatos a intendente tendremos en Almafuerte para las elecciones del 6 de octubre. Habíamos contado en su momento a 7 vecinos que tenían intenciones de ser candidatos. Puede mermar ese número, quedar en 6, en 5 o finalmente en 4.
Bueno, hay que esperar unos días a que se hagan las presentaciones pertinentes, que se vayan cumpliendo los tiempos que dictamina la justicia, la Junta Electoral Municipal, para conocer qué va a ocurrir finalmente. Por otro lado, la Justicia Nacional Electoral dio a conocer hoy el monto en que se va a cobrar una multa si usted no va a votar a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Obligatorias, esta última palabra. Bueno, le contamos. Los montos de las multas para quienes no cumplan con el deber cívico de votar en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias el próximo domingo y en las elecciones generales del 27 de octubre, bueno, van a ser las siguientes, ya les cuento. No ir a votar sin justificación durante el próximo domingo tendrá una multa de 50 pesos. Se lo repito, 50 pesos si no va a votar el domingo. Y 100 pesos la multa si no va a votar en las elecciones generales del 27 de octubre o un eventual balotaje. Además, quedó habilitada a través de una web la consulta al registro de infractores, que es al deber de votar, para que cada elector pueda comprobar si se encuentra o no en tal calidad y en esta hipótesis puede regularizar su situación o hacer un reclamo. Ahí está, usted puede entrar para ver eso, si realmente figura usted como infractor que no ha ido a votar en otra oportunidad y puede pagar la multa. Aquellos que figuren en la categoría infractor podrán generar e imprimir la correspondiente boleta en la misma página de internet y efectuar el pago de la multa y el monto de las sanciones. Integra el Fondo Partidario Permanente a cargo del Ministerio del Interior. Los que consideren que están en el listado por equivocación, es decir, que usted figura como infractor y ha votado, tendrá la posibilidad de realizar un reclamo online o acercándose a la Secretaría Electoral correspondiente a su domicilio con su documento y el troquel, que seguramente usted no guardó, que le dieron en el momento en que votó. Mientras no regularice su situación, los infractores no podrán hacer gestiones o trámites ante organismos estatales, nacionales, provinciales o municipales durante un año. Esta puede ser una traba si realmente se cumple. La deuda puede saldarse personalmente o a través del Banco Nación o por medios electrónicos como tarjeta de crédito, transferencia bancaria, pago en efectivo o cuenta virtual. Para que se actualice la información en la consulta debe transcurrir 2 días hábiles. Los electores mayores de 70 años y los menores de 18 no figurarán en el registro de infractores, aunque no hayan votado. Lo mismo sucede con los que no hayan votado, pero hayan justificado por qué no votaron. También estarán exentos quienes hayan desempeñado como autoridades de mesa, delegado de la Justicia Nacional Electoral, miembro de la Fuerza de Seguridad afectado al Comando General Electoral y personal de correo oficial afectado a las elecciones. Así que, salvo por ese tema que usted no va a poder hacer algún tipo de trámite municipal, provincial o nacional, por los 50 pesos por allí hay quien se va a ir a tomar un matecito quizás a la sierra y se saca de encima esta obligación, que realmente es eso, es una obligación, las PASO, como también las elecciones generales del 27 de octubre. Última pausa en los 30 minutos, venimos enseguida. Podés tener una idea redonda, o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ERSEP informa que a través de su resolución general número 46-2017 deberá darse estricto cumplimiento a las previsiones de la ley provincial número 10.281, Seguridad Eléctrica para la provincia de Córdoba. Las instalaciones eléctricas existentes de todos los inmuebles, lugares y locales de acceso público, instituciones, municipios, clubes, comercios, etc., sean estos internos o exteriores, deberán adecuar sin excepción a la citada normativa mediante la presentación de certificado de instalación eléctrica apta. Plazo que vence el 1 de diciembre del 2019. Icel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio.
Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser, frío calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. ¡Hola! Somos el elenco de Peter Pan, el musical del nunca jamás. Luego del éxito en la Ciudad de las Artes, llega a Almafuerte un espectáculo de primer nivel, Peter Pan, el musical del nunca jamás. Uno de los mayores clásicos de la literatura infantil universal, Peter Pan, el musical del nunca jamás. Un viaje a la magia y a la aventura, un espectáculo para toda la familia, Peter Pan, el musical del nunca jamás, con la actuación especial del actor local Alejo Ruiz. Peter Pan, el musical del nunca jamás. Sábado 24 de agosto, 18 horas, Cine Teatro Ideal Cooperativo. Entrada general 300 pesos. Anticipadas en tarjeta Platino, primera tarjeta ciudad. Y en oficinas de la cooperativa, hasta en 3 cuotas, incluidas en la factura por servicios. ¡Nos esperamos! Tramo final de los 30 minutos que iniciamos con la cotización de granos hoy en el mercado de Rosario. La soja, 10.600 pesos la tonelada, mercado disponible, 6.000 pesos para el maíz, 205 dólares a futuro para el trigo, no cotizó el girasol, 140 dólares a futuro para el sorgo. ¿Cómo va a estar el tiempo en estos primeros días del mes de agosto? Hay un equipo que está acá. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda. Donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. ...11 grados la temperatura actual, está despejado para mañana martes... ...8 la mínima, 24 la máxima, despejado... ...para el miércoles 6 la mínima, 17 la máxima, parcialmente nublado... ...4 de mínima, 14 de máxima, parcialmente nublado para el jueves. Farmacia de turno en Almafuerte para las próximas horas, hasta mañana martes a las 8 estará de turno Farmacia Navarro en Pedro Semolina 100 y desde las 8 de mañana martes y hasta las 8 del miércoles Farmacia Victoria en Avenida Buenos Aires 305. La información continúa mañana a partir de las 21 con suceso semanal como cada martes. Ahora llega a partir de las 21:30 Contacto Agroindustrial. Gracias, muy buenas noches.